Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Eric Ramírez. En nombre de Cristo Jesús, el Señor, y de María Santísima, nuestra Madre. Amadísimos hermanos y hermanas del programa Hoy Quiero Hablarte. Me encuentro en estos momentos en la explanada frontal de la Catedral Inmaculada Concepción de la ciudad de La Vega. La diócesis de La Vega ha preparado la JMD 2018 en su primera entrega, Jornada Misionera Diocesana. Hemos participado más de 15 ministerios musicales, hemos tenido testimonio, operativo de limpieza, también médica, y la evangelización casa por casa, donde muchos misioneros se desplazaron en toda la diócesis de La Vega en esta JMD 2018 a predicar y anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Desde aquí, yo quiero compartir con ustedes esta experiencia. Hoy es el cierre, tenemos 3 días evangelizando en toda la diócesis de La Vega y hoy cerramos grandiosamente con la celebración de la Santa Misa, la Eucaristía, fracción del pan, la Cena del Señor, presidida por el señor obispo Héctor Rafael. Quiero felicitar en estos momentos precisamente al obispo, al padre Michel, al padre Francisco, que han sido los que encargados realmente a través de la vicaría de la diócesis de La Vega para que esto se realizara de la manera como se realizó y como se llevó a cabo. La JMD 2018, Jornada Misionera Diocesana, hoy cierra con esta celebración eucarística y después, claro que sí, un concierto, bendito sea el nombre del Señor, para alegrar el espíritu y, como bien decía San Agustín, el que canta ora dos veces. Yo quise también venir hasta acá, hemos participado en toda la diócesis, tenemos, como he dicho, ya 2 días predicando, anunciando la palabra de Dios a través de la palabra de Dios, a través del canto y de diferentes formas y maneras. Hoy aquí quiero llevarle estas incidencias a todos ustedes, amadísimos hermanos y hermanas del programa Hoy Quiero Hablarte, tanto para la televisión como para la radio y la internet, en más de 12 países y más de 50 medios de comunicación. Desde aquí vamos a disfrutar imágenes y audio de lo que es este cierre de la JMD 2018. Estaré, claro que sí, interactuando con la gente, estaré también grabando un poco de la homilía, estaré grabando un poco del concierto. No te puedes perder este programa especial de fiesta, bendito sea el nombre del Señor, para todo lo que es el pueblo católico, la Iglesia Católica peregrina en República Dominicana. Desde aquí evangeliza, desde aquí te anima y te da las pautas necesarias para seguir avanzando hacia Dios. Felicidades al obispo, felicidades a todo aquel que se involucró en la JMD, felicidades a los ministerios, a los misioneros, predicadores, felicidades a los que dieron testimonio, a los que limpiaron las calles, nuestras calles, a todo aquel que trabajó, les felicito, estoy feliz. Yo creo que se siente, incluso respiro en mis poros, la felicidad, porque la Iglesia Católica, la diócesis de La Vega, nos ha hecho entrar en un coloquio nuevo, en una festividad, en un despertar. Y como bien decía el padre Michel, ha despertado el grande, ha despertado el poderoso, ha despertado Jesucristo en la diócesis de La Vega. Que Dios le bendiga y acompáñame en esta experiencia desde aquí, la parte frontal de la Catedral Inmaculada Concepción de la ciudad de La Vega. Este programa llega a ustedes gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, Pro Audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Centro Odontológico Pimentel Peguero. Doctora Rosy Vargas, cuida de tus dientes. Diagnóstico y rehabilitación completa. Prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños. Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 o por WhatsApp 849-636-3587. Calle 2, esquina calle 7, Elegido, Santiago, República Dominicana. Búscale en las redes sociales como Doctora Rosy Vargas. Super Empo, gente que tú conoces. Avenida Inver, esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-5000.
0522. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte número 37, teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, laboratorio dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Baez Peña Couture. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana. Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Couture. Embarques Soto. Seguridad y confianza. De puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino. Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050. O visítalos en la 44 Lushdale Road, Roslindale, Massachusetts, 02131. Búscalos en las redes sociales como Embarques Soto. Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, prédica y oración de sanación. ¡Viva! Viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos ericramirezrd@gmail.com. Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. Misatri. El poder de Dios se está aquí. Sociedad. En este programa especial que estoy presentando a todos ustedes, en esta ocasión, en este momento, quiero compartir también una de nuestras intervenciones, la JMD 2018, Jornada Misionera Diocesana. También contó con nuestra participación como Ministerio Santísima Trinidad, Misatri. Y desde aquí, desde la parte frontal de la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega, doy paso entonces a una de esas intervenciones que tuvimos en esas comunidades que nos recibieron a través de la música para sentir a Dios en nuestro corazón y en sus corazones. Miremos y disfrutemos de esta participación nuestra. En Hoy Quiero Hablarte, la música nos habla. Tú eres mi Dios, eres mi roca y me das
facebook.com/Eric Ramírez. También suscríbete a su página web ericramirezrd.com y canal de youtube.com/Eric Ramírez. Escríbele a su email ericramirezrd@gmail.com o WhatsApp 809-299-8338. Y en la sociedad. Seguimos con esta transmisión especial del programa Hoy Quiero Hablarte. Es para mí un gran honor presentar en estos momentos, en esta sección, ¿qué nos dice? Pasemos con las palabras homiléticas de Monseñor Héctor Rafael. Estoy seguro que va a exhortar a los misioneros a que sigan evangelizando y sobre todo evangelizando con el testimonio de vida. Pasemos con Monseñor Héctor Rafael Rodríguez. En Hoy Quiero Hablarte,
presentamos ¿Qué nos dice? Nos convoca aquí en esta tarde el Señor. El Señor nos convoca para clausurar su mayor obra evangelizadora en esta diócesis de La Vega, en este fin de semana, por supuesto. Sí, del viernes hasta hoy. La mayor obra evangelizadora que el Señor ha tenido a través de sus hijos ha sido esta jornada misionera diocesana. Obra de muchas manos, presidida y guiada por la mano de Dios, interpretada y realizada por la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de La Vega, en la persona del Padre Francisco Jiménez Cualo, y un extraordinario grupo operativo encabezado por una verdadera bujía inspiradora que se llama el Padre Michel Rosario, y la Unión Católica. Pero Michel Rosario no solo, con un equipo con él que es candela, de que están informando, pero a cada minuto, a cada segundo. Y también la Unión de Laicos Católicos, la Unión Nacional de Laicos Católicos, UNILCA. ¿Cuál es mi invitación a todos ustedes en esta tarde? Mi invitación es a agradecer al Señor este acontecimiento salvífico, porque esto es un acontecimiento santificador, un acontecimiento salvífico en nuestra diócesis de La Vega. Personalmente me uno a Jesús, quien al regreso alegre de los 72 que él había enviado con una serie de instrucciones, pues me uno a Jesús, quien a ese regreso alegre de los 72 que exclamaban: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Me agrego a ese sentimiento de Jesús, que se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Padre, yo te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Esa es mi exclamación, mi acción de gracias, unida a la de Jesús. Es probable que muchos de ustedes, los misioneros que anduvieron desde el viernes hasta hoy evangelizando, estén recordando este texto del regreso con alegría de los 72, quienes sin poderse contener vienen a contar a Jesús lo ocurrido durante la jornada de evangelización, diciendo: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos han sometido. Es posible que algunos estén recordando esto, por la gran mayoría, pero también habrá más de uno que le estará dando vueltas el texto del Evangelio de hoy, donde desconfían de Jesús, desprecian a Jesús, aunque Jesús estaba con los suyos, estaba en su tierra, estaba en su casa. Esa es la suerte del que ofrece algo. Cuando hay una oferta, uno tiene que esperar que esa oferta o sea acogida o sea rechazada. Yo estoy seguro que la gran mayoría ha sido bien recibido, que la gran mayoría, la oferta de la gran mayoría ha sido aceptada. Todo bautizado es por naturaleza
misionero y evangelizador. Por lo tanto, es misionero y evangelizador no porque él quiere serlo ni porque él se envía a sí mismo, sino por mandato de Jesucristo, resucitado, quien en su aparición final, después de su resurrección, él tuvo un tiempo apareciéndosele a los discípulos, a los suyos, a los de Maús, en la orilla de la calle, de la playa, incluso comió pescado con algunos. Pues es todo bautizado, es misionero, es evangelizador, por mandato de Jesucristo resucitado, quien en su aparición final ordena a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia. Ustedes han sido enviados por el Señor, por el obispo, por su párroco, a anunciar una buena noticia. Es exactamente lo que ha ocurrido este fin de semana con los evangelizadores. Un ejército de bautizados de todas las comunidades, fraternidades y movimientos eclesiales tomaron bien en serio esta invitación del Señor y se desplazaron por comunidades, barrios, calles, casas, para llevar un mensaje de amor, alegría y esperanza en nombre de Jesús misionero. El anuncio de la buena noticia del Evangelio es un mensaje de alegría, es un mensaje de vida, que se realiza con palabras y que se realiza con obras. Cuando solamente se evangeliza con palabras, el mensaje queda cojo, queda en el aire. Hay que pronunciar mensajes, sí, pero para orientar la vida de los oyentes por los caminos del Señor. Pero también hay que hacer obras que la vida de los oyentes, que hacen posible y hacen visible lo que se anuncia. Las palabras, la gente tiene que ver que se traducen en obras, que forman parte de la vida del evangelizador, del misionero. Si no se ve esa coherencia, no es que la gente no crea, es que nosotros estamos anunciando un mensaje falso. La jornada misionera diocesana ha sido una forma novedosa, entiendo yo, de evangelizar, llevando el mensaje alegre y esperanzador de Jesús a esta porción de la diócesis de La Vega, de la zona A. Esta jornada misionera ha querido llevar la buena noticia del amor, de la esperanza y la alegría de Jesucristo a todos, sin acepción de personas. Aquí no se está viendo ni ideología política, ni color de partido, ni bandería religiosa, ni color de piel, ni tamaño, ni edad. Todos, todos somos hijos de Dios. A todos le ha sido llevada esta buena noticia. Ustedes saben que el Evangelio es el anuncio alegre de una realidad, de un mundo, de una sociedad según Dios, como Dios lo ha soñado y querido. Pero
sabemos que lamentablemente muchos de los hijos de Dios estamos estropeando ese mundo o ese sueño de Dios con nuestra conducta, con nuestras decisiones y con nuestras acciones. El Evangelio trata de llevar a los demás la buena noticia de que el mundo, según Dios, de amor, de paz y de justicia, es posible. Sin embargo, repito, muchos de nosotros, los hijos de Dios, hemos estado estropeando la belleza y la bondad de ese mundo. Este fin de semana hemos querido llevar un mensaje que purifique este pesado aire que está contaminando nuestra sociedad. No es un secreto para nadie que este mundo hermoso, creado e ideado por Dios para que vivamos con alegría, con respeto, dignidad y seamos felices, que en este mundo la delincuencia, con toda su creatividad criminal, desde las artimañas para desviar fondos públicos a bolsillos particulares, pasando por feminicidios, muertes, para robar celulares, hasta, esto da como risa, esta palabra que voy a decir, hasta la famosa burrundanga. Todas esas artimañas del maligno para hacer imposible e invivible el mundo que ha soñado Dios, nos está arrebatando la paz, la tranquilidad y hasta el deseo de salir por nuestras calles y vivir en nuestro país. En estos momentos deseo agradecerle a Dios por tantos hermanos y hermanas que se desprenden económicamente para poder mantener este espacio en el aire. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, en Santiago, República Dominicana, con su teléfono 809-276-1716. De la Rosa Instruments. Centro Odontológico Pimentel Peguero, doctora Rosy Vargas, cuida de tus dientes, diagnóstico, rehabilitación completa, prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños. Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 o a su WhatsApp 849-636-3587. También en la dirección calle 2, esquina calle 7, El Elegido, Santiago, República Dominicana. Búscala también en las redes sociales como doctora Rosy Vargas. Super Empo, gente que tú conoces. Avenida Invert, Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco. Tenemos todo tipo de repuestos para tu vehículo. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, aquí en República Dominicana. 809-242-0522. Improficinas, excelencias en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte número 37, 809-573-7924. Antonio Guzmán, Quinto Patio La Vega, 809-573-7999. Delivery disponible gratis para usted. A&E Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago. Hacemos prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libres de metal y más. La Vega y Santiago, en República Dominicana. 809-242-4142 y 809-241-4142. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. Dos locales en Santiago, República Dominicana, en la calle Duarte y también en Licey. Teléfonos 809-570-7817 y también 809-970-5201. Baez Peña Couture. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones.
Comunícate con Tomás Báez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos en Santo Domingo, República Dominicana, y búscalo en las redes sociales como Báez Peña Couture. Embarques Soto, seguridad y confianza de puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, dentro de los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, aquí a República Dominicana. Llámalos al 857-350-6164 y también 857-316-5050. Visítalos también en sus redes sociales y búscalos como Embarques Soto. Ellos son mis anunciantes, para los cuales deseo que Dios siga bendiciendo. Y te recuerda que al visitarlo debe decir que escuchaste su anuncio aquí. Recibirá un descuento y un trato muy especial. Dios te bendiga. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 16. La fe. Hoy en día debemos cuestionarnos, yo diría a diario, esto de la fe en nuestra vida. La fe nos va a regir, nos va a orientar y nos lleva a Dios. Es imposible alcanzar una perfección humana en esta tierra sin fe. Bien dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios y necesitamos creer. Se ha perdido la creencia y muchos hoy se han fabricado dioses diferentes, extraños, raros, y en esos dioses están depositando su fe. Nosotros los cristianos debemos mantenernos inmovibles de esta fe que se ha depositado en nuestro corazón con el pasar de los años. La experiencia que viene a nosotros a través de las circunstancias y realidades en las que nos hemos visto envuelto y envuelta, es ahí donde descubrimos a Dios latente, presente, poderoso en nuestra vida. Sin fe será imposible perseverar. Bien dice el Evangelio de Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. El poder de Dios es alcanzado por aquellos que se dejan tocar por Él. Con Jesús, aquí vamos a estar. Te sientas triste, que solo tú no estás. Si eres tentado, Dios contigo estará. Si te sientes débil, fuerzas te dará. Si tú estás enfermo, porque Jesucristo vivo Él está. El poder de Dios se está aquí moviendo. Todos tus problemas se están resolviendo. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Si tú tienes fe, todo cambiará. Ya Jesús cerca de ti está. Deleítate de él, todas tus cadenas rotas están ya. La fuerza de Dios te acompañará, sanidad y tu
Su ministerio Santísima Trinidad Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, prédica y oración de sanación. ¡Viva! ¡Viva, viva! Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402. 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos ericramirezrd@gmail.com. Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri Satri. El poder de Dios se está aquí moviendo. Actualidad esta semana también busca la interacción de hermanos y hermanas que de diferentes comunidades de la diócesis de La Vega se han dado cita, tanto como misioneros como también escucha de la palabra de Dios y del equipo de limpieza que también se desplazó durante todas las diócesis en estos días de la JMD. Escuchemos en actualidad esta semana también desde aquí, la explanada frontal de la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la gente de esta experiencia vivida de la JMD 2018? Y hoy quiero hablarte actualidad. La JMD ha sido una creación de la Vicaría de Pastoral, a la cabeza del padre Francisco Jiménez. Un servidor le ha colaborado y le ha ayudado. Y es para unir a la iglesia, para unir los movimientos, para unir a los grupos, todos juntos como hermanos, por un mismo fin, como dijo Cristo Jesús. Que esto llegue hasta los confines de la tierra. Dios lo bendiga a todos ustedes y muchas gracias. Amén. Hemos tenido un gozo muy profundo durante todo ese fin de semana, porque nos hemos disfrutado en el Señor. Y aquí detrás de mí está presente la comunidad misionera del Padre Fantino, donde se ha trasladado a la comunidad de María Auxiliadora. Para mí la JMD ha sido algo único. Soy una persona que tengo 69 años y nunca en la vida había vivido un momento como este. A mí me tocó trabajar en La Mara y por donde quiera que fuimos, nos abrieron la puerta y nos trataron con mucha educación y con mucho amor. Esta campaña, esta jornada de evangelización ha sido una experiencia maravillosa. Hemos vivido momentos muy felices. Porque lo que salimos a evangelizar, fuimos evangelizados.
y realmente nos sentimos agradecidos con Dios por habernos elegido. Que la paz del Señor esté en todos los hogares con nosotros, porque Dios nos ama y Dios nos llama. Gracias. Eso ha sido un evento maravilloso para nosotros, una experiencia en Jesús resucitado, de verdad resucitado con nosotros. Este fin de semana ha sido sumamente maravilloso. Doy gracias a Dios por pertenecer a la Hermandad de Emaús. Me siento sumamente bendecida y agradecida del Señor y por haber participado en la Jornada Mundial Diocesana de La Vega. Gracias. Mi experiencia de la JMD, magnífica, brillante, excelente. Y por eso queremos que la diócesis de La Vega haga esto cada año. Que todos sean uno. Bendiciones. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dándole la gracia a nuestro Señor Jesús por esta oportunidad que nos ha regalado de poder convivir esta misión que Él lanzó en esta República Dominicana, en especial en La Vega, para que este pueblo sea llevado a esa mano divina de nuestro Señor Jesús. Y ha sido un paso firme donde el Señor ha querido dar lo mejor aquí en La Vega. Por eso le damos las gracias una y mil veces a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir y convivir con nuestros hermanos, este encuentro que tú quisiste y que lo logramos en el nombre poderoso de Jesús y nuestra Madre María. Esto fue una experiencia propia, por primera vez en la historia, que todos los grupos de la iglesia se reúnan todos para que sean toda una unión espiritualmente, para seguir evangelizando barrio por barrio en la ciudad de La Vega. Esto es como nunca he visto esto aquí en La Vega. Todo está bendecido por Dios y primera vez esto aquí que estamos en La Vega. Gracias. Esta experiencia fue maravillosa, me encantó porque todos los grupos estábamos unidos, todos los movimientos unidos, llevando la palabra de Dios como Dios nos envió por todo el mundo a predicar su palabra y se está cumpliendo la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Bueno, esto ha sido una experiencia maravillosa, ya que jamás, bueno, nunca se había visto este conjunto de movimientos, más de 30 movimientos unidos por un solo propósito, que todos seamos uno. Puedes seguir a Eric Ramírez en sus redes sociales, Instagram con hashtag RamírezRT, Twitter @EricRamírezRT. Dale a me gusta a su página de facebook.com/EricRamírez. También suscríbete a su página web ericramirezrd.com y canal de youtube.com/ericramirez. Escríbele a su email ericramirezrd@gmail.com o WhatsApp 809-299-8338. Vamos a darle palmas, ¿eh? Dale palma a Jesús. Alzo mis manos para alabarte, para adorarte, Padre bueno, Padre de amor, Padre de amor. Con nuestro canto, Padre Santo, damos honra, gloria y damos honor, te damos honor. Con mis hermanos alabarte, oh mi Salvador, date gracia en ese día en tu presencia, oh Dios. Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón. En este día todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Abro mi boca para alabarte, con tu palabra de vida en mi corazón. Somos tus hijos, Padre amado, te alabamos porque eres nuestro Dios, oh nuestro Dios. A ti entregamos nuestras vidas, oh amado Dios. Somos tu pueblo que ha venido a alabarte hoy. Te alabamos.
te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón. En este día todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón. En este día todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Yeah. Gracias, Señor. Todo este grito de júbilo para el Señor. Grito de júbilo para Jesús. Seguimos. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Así, mis hermanos y hermanas, he llevado a todos ustedes que no pudieron estar aquí en vivo estas incidencias de lo que fue la JMD 2018, Jornada Misionera Diocesana, en lo que es el sector A de esta diócesis de La Vega. Gracias por acompañarme, gracias por vivir conmigo esta experiencia de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Me despido por ahora, no olvide, con Jesús delante y María detrás, que sea en mí usted su santa y buena voluntad. Hasta la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte. Este espacio llegó a ustedes gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, Pro Audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Centro Odontológico Pimentel Peguero. Doctora Rosy Vargas, cuida de tus dientes. Diagnóstico y rehabilitación completa. Prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños. Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 o por WhatsApp 849-636-3587. Calle 2, esquina Calle 7, Elegido, Santiago, República Dominicana. Búscale en las redes sociales como Doctora Rosy Vargas. Super Empo. Gente que tú conoces. Avenida Invert, esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, en Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte número 37, teléfono 809-573-7924 y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Baez Peña Couture. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos
en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana. Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Couture. Embarques Soto. Seguridad y confianza. De puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino. Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050. O visítalos en la 44 Lushdale Road, Roslindale, Massachusetts 02131. Búscalos en las redes sociales como Embarques Soto.